Amigos, sean muy bienvenidos una vez más a Jade Imagine. Espero se encuentren de maravilla el día de hoy. Yo estoy muy contenta de estar acá de vuelta con ustedes, trayéndoles este hermoso set utilizando el efecto Marble y Avalones que estaré encapsulando en estas uñas, y espero disfruten muchísimo este tutorial. Y sin más nada, comencemos. En pantalla les estoy mostrando este viejo set que había realizado anteriormente. Por si no vieron el video, les estaré dejando el link en la cajita de descripción. Y como pudieron ver, ya me urgía un fill, pero decidí hacer un cambio de diseño. Y para hacer mi cambio de diseño, tuve que remover mi viejo set y dejándolo lo más delgadito posible. No removí todo mi set, ya que quería utilizar el mismo shape de uñas y el mismo largo. Así que por eso decidí mantenerlo, ya que no tenía nada de levantamiento ni nada por el estilo. Y como pueden ver acá, ya empecé en lo que es mi dedo anular. Estoy aplicando el color Cover Beige de Mia Sticker para realizar lo que es la sonrisa, ya que en esta uña estaré realizando lo que es un French. Y para mi aplicación el día de hoy estaré utilizando mi brush número 10. Ya una vez haya terminado de realizar lo que es mi sonrisa, en mi dedo anular lo estaré dejando para secar y procederé a lo que es mi uña del medio aplicando color blanco. Solamente estaré aplicando aquí acrílico en color blanco, no estaré encapsulando nada en lo que es esta uña. Así que estaré aplicando aquí, estoy aplicando mi color cream de Glam & Gliss de la colección Glow. Este brilla en la oscuridad y es uno de mis blancos favoritos, pero ustedes pueden utilizar el que tengan a mano. Ya en lo que es mi dedo índice, estaré aplicando el color Vanessa de la marca Glam. Estaré aplicando el color Vanessa sobre toda esta uña, pero lo estaré realizando en una capa delgadita, ya que acá estaré encapsulando lo que son abalones, crush shells, y estaré también encapsulando lo que son caviars en color plata. Lo que estoy aplicando de primero son abalones, por si no los conocen. Hay dos diferentes tipos de concha. Este es un tipo, pero es más grande y es más grueso. Ya el que estoy aplicando ahorita en pantalla es otro súper más finito. Y los dos vienen en diferentes colores. Pero la verdad que a mí me encantó el abalón, ya que trae esas tonalidades súper hermosas. Este es como un tono agua. A mí me encantó. Yo no sé ustedes. Y como pueden ver aquí también, ya estoy aplicando lo que son mis caviars en color plata. Los estoy aplicando por varias áreas de la uña. Y también apliqué lo que es shaped eyes en color celeste. Hay varios colores. La mayoría de personas usan el blanco. Y refleja muy bonito una vez ya hayamos aplicado el top coat. Y cuando le pega la luz se ve hermoso. Y bueno, ya acá pasándonos al dedo meñique, aquí estaré realizando el mismo procedimiento. Estaré aplicando abalones, crow shells en forma miniatura. Lo estaré aplicando por varias áreas de la uña y estoy utilizando color celeste. Y también estaré aplicando los caviars en color plata. Esto lo estaré realizando en esta uña de igual manera que la uña del dedo índice. Volviendo a lo que es mi dedo anular, acá estoy utilizando mi pulidora eléctrica. Estoy utilizando esta punta en forma de conito para darle una sonrisa más definida a lo que es esta uña. Como pueden ver, estoy yendo por todos los bordes a una velocidad media y yendo despacito para asegurarme de que esta sonrisa quede
muy bien definida para el siguiente paso de esta aplicación. Ya con mi sonrisa definida estaré procediendo a aplicar lo que es acrílico blanco para realizar mi French en esta uña. Y chicas, se me había olvidado mencionarles que por accidente perdí ese pequeño pedacito donde grabé la aplicación en mi dedo pulgar, pero simplemente apliqué acrílico blanco en la uña. No apliqué nada más, simplemente fue acrílico blanco. Y ahora volviendo a esta uña anular, estaré asegurándome de aplicar muy bien este acrílico, sobre todo en esas esquinitas de la sonrisa. Y una vez esté contenta con la cobertura del acrílico blanco, estaré procediendo a aplicar lo que son pedacitos de abalón, pedacitos de concha quebrada miniatura. Y también estaré aplicando el caviar en color plata sobre este pedacito de French. Una vez contenta con mi aplicación, estaré procediendo a encapsular, limar y pulir con mi pulidora eléctrica fuera de cámara. Y volveré con ustedes para que sigamos con el proceso de este set. Y bueno chicas, así me quedó mi set después de haber encapsulado, limado y pulido. Ya está completamente limpio y listo para el siguiente paso. Y empezaré primero por aplicar mi gel. Estaré aplicando mi Wonder Gel en lo que son mis dos uñas blancas, lo que es mi dedo pulgar y mi dedo del medio. Y estaré llevando a curar en mi lámpara UV por 60 segundos. Ya que mi top coat está completamente curado, ahora estaré procediendo a realizar lo que es el efecto marble en estas dos uñas. Y estaré utilizando mis tintas de la marca Jaguar. Esta marca yo la compré en Amazon, fue un paquete de alrededor de 10 colores. Y estaré utilizando los colores Baja Blue, Mantilla Black, Rainforest Green y el color Rich Gold. Estaré utilizando estos cuatro colores para darles este efecto hermoso que me encantó. Como pueden ver, estoy utilizando un azulito, un verde oscuro, un negro y por último estaré utilizando un color oro, que es uno de mis favoritos de estas tintas. Y como pueden ver, acá estoy tratando de mezclar estos colores para darles la tonalidad deseada. Yo quería ir por más ese como tono aqua. Y eso es lo que estoy tratando de realizar acá. Y ya saben, para realizar el efecto marble, aplicamos lo que son nuestras tintas al azar. Y ya con un brush mojado un poquito en lo que es alcohol o acetona, empezamos a hacer toquecitos para mover nuestra tinta. Y acá, como pueden ver, ya estoy aplicando mi color gold. Yo siempre aplico este color ya de último, ya cuando estoy contenta con los otros colores, para no moverlos del lugar, ya que este color se riega bastante bien solito. Por eso siempre lo aplico por último, para darle un toque extra a lo que es el efecto marble. Y aquí estoy haciendo el mismo proceso en lo que es mi dedo pulgar. Estoy aplicando los mismos colores de igual manera. Y como les dije, de último estaré aplicando el color Rich Gold. Y otra vez, por si se les olvidó, estoy utilizando la marca Jaguar y son tintas de alcohol.
Por si les interesa estos colores, les puedo dejar el link en la cajita de descripción. Y una vez esté satisfecha con este efecto, estaré asegurándome de que esté completamente seco y estaré aplicando mi top coat y estaré llevando a curar en mi lámpara UV por 60 segundos. Ya he realizado lo que es mi efecto marble, estoy procediendo a aplicar mi top coat en el resto de mis uñitas y las estaré llevando a curar en mi lámpara UV por 60 segundos. Ahora la parte divertida, estaré aplicando lo que es decoración en mi uña anular. Estaré utilizando esta ruedita de decoración que les mostré en un haul que hice anteriormente. Por si no lo han visto, les estaré dejando el link en la cajita de descripción. Y estaré aplicando una de estas piedritas que tiene forma de gotita en lo que es el centro de mi uña por la parte de arriba cerca del área de cutícula y lo estaré asegurando con acrílico cristal y me estaré asegurando que quede bien centrado y limpio lo que son los lados, que el acrílico no se esté saliendo. Y ahora estaré procediendo a aplicar lo que son rhinestones en color AB alrededor de lo que es la sonrisa de esta uña. Todos mis rhinestones los estoy pegando con resina fría de la marca Mia Secret. Y una vez termine esta aplicación, lo estaré sellando con mi activador de resina para que mis piedritas queden 100% aseguradas y no se muevan del lugar. Para terminar de completar este set, decidí aplicar rhinestones en color AB en lo que es mi dedo, en mi uña pulgar, perdón. Los apliqué en forma de luna en lo que es el área de cutícula y utilicé rhinestones un poquito más grandecitos. Lastimosamente no me percaté de que no estaba grabando esa parte, así que no se los estaré mostrando, chicas, pero en lo que es el principio del video pueden apreciar en dónde fue que lo apliqué. Y bueno, chicas, pues ya eso sería todo lo que realicé en este set. Espero les haya gustado. Yo me divertí muchísimo haciéndolo. La verdad que me parece un set muy curioso y bonito. La verdad que me encantaron las combinaciones de colores. Yo no sé ustedes, no lo digo solamente porque yo lo haya hecho, sino que me ha pasado que desde que me realicé este set, la gente en la calle cómo me paran para preguntarme que dónde me hice estas uñas. Muchas mujeres en lo que son supermercados y hospitales que a veces he ido, o cualquier lugar donde vaya, hasta me jalan a veces el brazo de regreso para verme las uñas y me dicen que les encantan, que se ven súper curiosas y que se ven caras y que les encantan. Se los digo porque me ha pasado, no lo digo por nada más. La verdad que las invito a que se animen a realizar un set así y ya van a ver que la gente las va a estar parando en la calle para preguntarles que quién les hizo ese set. Espero les haya gustado, chicas. Yo la pasé súper bien acá con ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarme. Es un placer tenerlas acá en mi canal. Muchas gracias por todo su apoyo. De verdad que lo aprecio muchísimo. Y por favor, chicas, no olviden compartir este video, regalarme un like si les gustó, dejarme todos los comentarios que deseen como siempre, ya que yo siempre las leo.
Y por favor, no olviden suscribirse a mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye, chicas.